No es casualidad que estén Luis, que esté Paola, que esté Lucha, que esté Federico. Cada uno de ellos fue pensado para que en sus actividades esto pueda crecer. Por eso de a uno van a ir contándonos las expectativas y lo que esperan de este nuevo momento. Pero arranco con Lucha. Bueno, se abren 5 canchas de tenis y una de hockey con los tamaños oficiales, o sea, lo que significa que va a estar preparado para que puedan disfrutar y mucho. ¿Qué te genera todo esto, Luciana? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Un placer, como dije en varias notas, poder estar acá en esta escuela. Desde el momento que vine por primera vez, la verdad que el lugar me impresionó mucho, no se ven este tipo de lugares en Argentina. Un placer para mí poder participar y formar mi academia acá en este lugar. Es un complejo que está preparado para todo. Podés armar torneos importantes. En cuanto a hockey, estuvimos hablando con Matías y con Sebastián, de que acá perfectamente con la cancha podés invitar a cualquier equipo y armar un lindo torneo. Todos los equipos internacionales piden un lugar como este para estar una semana o 2 semanas entrenando y poder competir. En cuanto a la academia, la idea en un comienzo, bueno, era una idea que ya la veníamos pensando con Carlos, con mi representante, y no encontrábamos el lugar, así que por suerte se dio el llamado de Matías para participar y fue realmente increíble, así que estoy concretando un gran sueño de mi parte. Y bueno, la idea es que todos los chicos puedan participar, tanto mujeres como caballeros. Hay muchos chicos que ya tienen sus clubes quizás y pueden venir a la academia a perfeccionarse, así que realmente va a haber de todo para hacer. La idea, como dijo Matías, es no solamente transmitirle lo que es técnico, táctico, sino también todos esos valores que llegan, que todos los deportistas tenemos, ¿no? Para poder llegar a competir. Me encantaría realmente sacar muy buenas jugadoras, no te voy a mentir, obviamente. Igualmente la idea es que las chicas o los chicos vengan a pasarla bien, que se diviertan y que se sientan cómodos. Y como te dije antes, yo para llegar donde llegué tuve los valores muy sólidos que me transmitió mi familia y muchos entrenadores. Y la idea es, más allá de que sacar jugadores exitosos o no, es transmitirles esos valores y después que sean buenos jugadores. Pero si saco buenas leoncitas, genial. Hola, soy Luciana Aymar y te invito a entrenar conmigo en BAF.